Está en una condición que esos son apagones y apagones, que eso mete miedo. Yo mismo estoy muy incómodo con eso, porque tenemos que hacer una aclaración con esta vaina de la guerra. También motivado a que no hay nada de agua, nada de agua, nada más el agua llega nada más hasta de Pompey. Sí, que dice la persona, el alcalde tiene que moverse más. No, yo de moverme yo me muevo. Lo que pasa es que hay cosas que yo no las puedo hacer. Por ejemplo. Bueno, esa cuestión de la guerra, yo lo más que yo puedo hacer es informar. Sí, pero es sobre los ladrones, muchos. No, los ladrones se están agarrando, la policía está trabajando a la misma maravilla. Ajá. Sí, la policía está trabajando. Lo que pasa es que lo agarran hoy y mañana están sueltos. ¿Por qué lo sueltan? Bueno, ya sabes que la fiscalía hace lo que le da la gana. La fiscalía hace lo que le da la gana aquí en Güey. Respecto al ayuntamiento, ¿están trabajando con ellos? No han hecho nada han hecho. Pedí que me mandaran el Greda y tirármele calilla, hacérmele limpieza a Villa Cerro, Veronza, Madera Nicol, y no le han hecho nada. Pero don Amable Garina anda siempre por esa zona, por allá no han hecho nada. Nada han hecho. Pero nada. Okay. ¿Usted piensa que deben de darse la vuelta? Claro, hay que dar la vuelta. Si no van a Villa Cerro, Veronza, a hacer limpieza, y eso está oscuro. ¿Y el cuartel? No hay agua. ¿Y el cuartel que iban a hacer por allá? Es un cuartelcito, son un cuartel para dos o tres policías. Es un cuartelcito. Entonces tienen que hacer un cuartel de verdad, que sea 10 o 12 hombres. Pero de este ha prometido de todo en ese barrio. No han cumplido eso. Se han prometido ciertas cosas y no se han visto. Ok. La función suya ya es hacerlo. Presidente de Junta de Vecinos, Villacerro Veronza, Rafael Macario Berroa, alias La Ley. Que no hay otro ahí en ese barrio. Pero la ley no se aplica ya, ¿y usted la ley? No, yo aplico alguna. Ah, ok. Pero algunas no se pueden aplicar. Ah, ok. Hay algunos moradores y algunos presidentes de junta de vecinos que supuestamente piden para uso personal, no para la comunidad. No, pues yo pido para el pueblo, para la comunidad. Para la comunidad, yo pido para todo el mundo. Pido yo. No puedo pedir para mí solo. Pero los problemas que más le están afectando ahora mismo allá en el sector, ¿cuál es? Bueno, la luz y el agua. De la guela, pero la luz y el agua. Pero hay que recordar que el tema de la guela es un acueducto que está todavía en construcción. O sea, no se ha terminado, no se ha inaugurado. No, a esa gente se le dio su dinero. Sí, pero no ha terminado todavía. Hay un proceso de construcción. Hay casas que no tienen la cometita todavía. Ajá. Y yo pido que se le ponga toda la cometita. Sí, que mucho robo de alambre. No, ahí hay esto, por ahí hay esto. Y la policía está trabajando, está haciendo buen trabajo. Porque ellos pasan todos los días por allá. Todos los días pasan por ahí. Parece, Rafael Macario Berroa, presidente de Junta de Vecinos, Villa Cerro Verón. Sí.